pagarás muy caro por esto. Tu propio riñón. Juglares de Italia. Esto va a ser divertido. Este hombre mantiene a los pobres lejos del alcance del poderoso. Trae a nuestro hombre una jarra de vino que lleva nuestra causa del alma. No dejes que suba. Me veo ridículo. Me siento ridículo. No puedo camuflar mi hoja en este traje. ¿Vais armados? No hay problema. Tú señala el objetivo y nosotros lo eliminamos. ¿Sabes cómo tocar ese trasto? Aprendí a tocar unos acordes de joven.
¿Y cuánto hace ya de eso? Canto y pierdo el tiempo. No lo puedo creer. Pero... vosotros ahí sentado... Este patio está cerrado al público. Dad media vuelta y echad a andar. Disculpa, buen señor. Somos el espectáculo de esta velada. Cualquier necio puede llevar un instrumento. ¡Largaos! Suena como un gato elogiar. Cantaré para las damas alabar. Cantaré para caballeros ensalzar. Si sus nombres consigo recordar. Lo que hago por salvar el mundo es un alucine. Como aprender a tocar el laúd y hacer que todo esto rime. De acuerdo. Entrad y molestad a los invitados. Canto en italiano y nadie entiende lo que digo. Pero mi griego es imposible y mi turco parece un berrido. Visto como un bufón, actúo como un lelo, imito a lo... que maldigo y corro que me las pelo. La dama de hierro de la Romaña, una rosa de acero templado, podría calentar un cadáver y seducir incluso a un soldado. Había un hombre llamado Duccio, que era una rata libidinosa. Así que cada vez que se exhibía, le daba una paliza sustanciosa. Antes de que Rodrigo fuera papa, era un hombre de mucho vicio. Cuando llegó a la Santa Sede, a todos le subió el precio. El temible Dux de Venecia, un hombre feroz como un can, se le puso la cara roja cuando desparató. Este patio está despejado. Pero no veo al príncipe Suleimán. Sígueme. Lucrezia no podía saciar su apetito de amantes. Sospecho que le iría bien con un trío de los de... Esto sí es una celebración. Suleimán, nieto del sultán y gobernador de Kefe, con 17 años de edad. Nos conocimos en el barco. Dijo ser estudiante. ¿Y ese quién es? Su tío, el príncipe Ahmed, el hijo favorito del sultán, se está preparando para suceder a su padre. Por la vida, por la salud. Ven, hay que encontrar a más bizantinos. Pieri, el de los Pazzi, qué familia tan fatal. Estabas tan loco como tu padre y terminaste igual de mal. Gracias por estar aquí. Constantini, yo te lo ruego. Bizancio debe perdurar. Constantino se levantará si Estambul no lo puede curar. Muy bien, muy bien. Nadie comprende mi situación. Mi vida no es normal. Cantar para hombres impacientes es una situación terminal. ¡Muy bien! Debemos hablar pronto. A
Al viajar por Forlì, la tomé mientras descansaba. Dijo que era por negocio, mientras su tarifa me cobraba. Decían que al joven César nadie lo podía matar. Así que lo lancé por los aires a ver dónde iba a parar. Las bellezas de Florencia pueden derretir un corazón, pero cuidado con las de Roma, o luego tendrás picazón. La canción de un juglar atrae damas a montones, pero cuando me pongo a cantar, me tiran a los pilones. César, oh César, no era un hombre de mucha edad, pero se creía inmortal hasta que topó con la gravedad. Juzgar el carácter de una dama, hay que fijarse en sus compañías. Si sabia desea aparecer, conmigo debería amanecer. Debemos hablar pronto. Soy un juglar sin tanto, por dinero canto desafinado. Si me ves por las calles, dame una patada bien animado. Había un hombre llamado Duccio, que era una rata libidinosa. Así que cada vez que se exhibía, le daba un... ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Despejad el patio! ¡Ha cubierto, príncipe Suleimán! ¡Seguidlo! ¡Ezio! Asesinato. Es un alivio volver a verte. Mi apuesto juglar. ¿Lo he dicho bien? Sí, juglar. Me han dicho que también eres gobernador. ¿Hay algo que no hagas? No hablo con desconocidos. Soy Suleimán. Ezio Auditore. Príncipe, ¿estás herido? ¿Quién es tu capitán, soldado? Tarik Barlete está haciendo un recado. Retirad el cuerpo y que se vayan los invitados. Quiero ver a Tarik en el diván. Sí, mi príncipe. Tarik Barlete es un capitán del cuerpo de Genízaros, la guardia de élite del sultán. ¿Protegen al sultán, pero no a su familia? Evidentemente no muy bien. Ezio, ¿tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión sobre un asunto. Claro, en cuanto me quite esta ropa. Bien. Ven cuando estés listo.